El siguiente campeonato de la siguiente categoría continuará. Es decir, ustedes van a seguir teniendo campeonatos nacionales. Pero más aún, he hecho un compromiso y voy a aportar más porque yo sé, y por eso también voy a pedir un aplauso, porque este campeonato, esta competencia que empezó el año pasado, que continúa este año, y estoy muy seguro que va a continuar el próximo año, es para ustedes, señores, padres de familia. Porque si ustedes no nos apoyaran, no pudiéramos lograr este tipo de competencias. Los niños son el mañana. Hoy tenemos tantos problemas sociales y ustedes, con el esfuerzo que hacen, están ayudando a que eso salga adelante, a que el baloncesto en este país y el deporte se promueva. Para concluir, dos cosas más. La primera, la selección nacional sub-13, es decir, la selección del Ecuador sub-13 se va a concentrar. Es decir, ustedes ya forman parte de la selección nacional del Ecuador sub-13. Vamos a hacer una gran convocatoria. Estamos seguros de que ustedes son el futuro del baloncesto de este país. Hoy en Venezuela está la selección nacional y ya hay un recambio. Ya hay jugadores de 17 y 19 años y hubo invitados de 16 años. Eso quiere decir que el cambio en este país al baloncesto se va a dar. La última cosa, María, lo vuelvo a repetir, para mí es un honor que esta copa que va a seguir, que la vamos a fomentar, que esto hoy empieza. Falta mucho por hacerlo mejor, pero gracias a todos ustedes, gracias al aporte de ustedes, me siento satisfecho y estoy seguro que vamos a salir adelante. Un gran aplauso para María Tobar.